I think of the time that feels lost, but haven't met you since. And I know, you know that it's rough, rough on you, and rough on me. Roughness, maybe, how do we make goodbye feel sweet? Sweet, can we make it sweet? Sweet, let's make it sweet, sweet. Esto es Rough. Él es... Gracias, gracias. Hola amigos de Noticias Claras América, nos encontramos con Santiago Garza Pegaso, el cual nos va a platicar un poco de su nuevo proyecto, un poquito de su carrera. ¿Cómo estás, Santiago? Muy, muy bien, muy contento de poder compartir a la gente este nuevo sencillo llamado Rough. Platícanos antes un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo en la música? ¿De dónde eres oriundo? Cuéntanos. Bueno, soy mexicano. Nací en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y comencé mi carrera como grupero. Comencé cantando cumbia. Yo crecí de la cumbia. Canté un dueto con Laura León hace muchos años. Y siempre uno de mis grandes sueños era cantar electrónico. Y mis sencillos siempre fueron remixeados por grandes DJs en house music y en electrónico, y siempre fueron canciones que se siguieron escuchando en ese género. Entonces ahora, cuando yo me vengo a vivir a Miami hace 8 años, grabo un dueto con Fede Díaz, que se llamaba Fede y Tiago, fue el nombre que le pusimos, y fue un poco la transición entre dejarlo grupero hacia el pop latino. Y cuando termina nuestro contrato con mi disquera, regreso yo como solista al medio electrónico con un sencillo que se llamó Dame Más. Y eso fue como el parteaguas a regresar a mi carrera como solista. Y ahora lanzo esto que se llama Rough, que es un tema que compuse ahora en agosto. Y está producido en Polonia y en Portugal, y también aquí en Miami, por un productor 2 veces nominado a Latin Grammy, y otro productor gigantesco que se llama Adam Maboy, que vive en Portugal. Entonces, es una transición en mi vida, de evolución, toda esta carrera que he tenido en la música, básicamente. Creo que eres un artista muy valiente, te gusta romper reglas, por lo que veo aquí. Primeramente estás rompiendo la regla tradicional de que la canción debe durar 3 minutos y medio, y tú te fuiste a 6 minutos. Así es, no me gusta seguir reglas. Tiene un golpe visual por el fragmento que nos mandaron, importante, como un mini corto que se ve que tiene una connotación. Y aparentemente también la temática de la canción, no sé, tú dime si estoy en lo cierto, es una canción erótica que posiblemente alguna gente le va a crear choque. Dinos tú. Es, en inglés se dice un breakup song, es una canción de rompimiento. Okay. Es la canción, cuando la gente la escuche, es la canción más dulce que van a escuchar en su vida. Es una letra que habla de que no hay que tener un rompimiento duro, de tener un rompimiento, como lo dice la palabra, rough, áspero, sino hay que hacer de este quiebre un momento dulce, porque no es necesario sufrir por ninguna de las dos partes. De por sí estás rompiendo algo, estás perdiendo a alguien. Entonces yo lo que escribo es, hagamos de este momento un momento dulce, para que no sea un trago amargo. La temática del video es es un video gay. Es un video gay, es un video en donde tengo escenas
fuertes, donde tengo escenas sexys con Elia Cohen, que es un sex symbol mundial, es un modelo internacional muy reconocido, israelí. Y básicamente lo hice así porque yo creo que por muchos años la comunidad gay siempre ha sido punto de burla, punto de crítica en muchos aspectos. Entonces, yo lo que quiero demostrar, lo que quiero compartirle al público es que somos personas normales. Somos personas que sentimos, somos personas que, si somos hombres, que vestimos de camisa, que vestimos de pantalón, que podemos tener una familia. Y básicamente es a donde llevo esta idea de Rolf, del video, que es una relación común y corriente de unos chicos gays. Mostrar lo bonito del amor gay, supongo que la idea, y bien logrado, se ve muy fino, se ve con mucha clase. Bueno, el fragmento que vivimos, gracias. Tu nivel de producción se ve con estándares. ¿Cuál es tu visión de la música? ¿Te preocupa la respuesta o tienes tú la alternativa de que yo estoy haciendo algo de calidad, lo que pase, me deslindo? ¿O sí te preocupa la situación actual de la música? Yo te digo porque tenemos una sección de talentos y de repente sí está la conversación en mucha gente de que la censura, si estás consciente que a lo mejor por el contenido de tu video o si hubo cosas eróticas, a lo mejor YouTube no te pone publicidad. ¿Te preocupa eso o tú vas más en el... Yo me enfoco en lo artístico, en hacer algo bonito. Percibo en ti un hombre con mucho corazón, con mucha sensibilidad. ¿O sí te preocupa también las respuestas que puedas tener, recuperar tu diversión en algún momento? Tocamos este punto porque lo tocamos con todos los músicos de manera de ir creando como que consensos y compartir experiencias y visiones personales. ¿Cuál sería tu punto, Santiago, en ese sentido? Yo creo que el mundo está demasiado loco, en donde en las noticias a las 3 de la tarde muestran cómo un niño de 11 años toma una escopeta, una ametralladora, y puede matar o entrar a una escuela y soltar balazos, ¿no? Y eso lo pasan, no lo censuran. Ruedan los videos por internet. Entonces, yo creo que aquí debemos de tener un poco de conciencia. Depende qué nivel de intensidad en el video estés mostrando. Yo creo que siempre hay una línea de respeto, principalmente para nosotros y para el público. No me da miedo que clasifiquen mi video o que lo prohíban, porque realmente no estoy haciendo nada malo, solamente estoy enseñando escenas de amor. No es una película erótica. Este es un video fotografiado por un 13 veces ganador del Emmy, o de Orlando Adriani. Y hay muchos efectos especiales, en green screen, en digital, en postproducción. Pero no sé, yo creo que tiene que ver mucho con las reglas de las plataformas, y también algunas reglas son un poco ilógicas, ¿no? Ahora, yo, como hombre de 43 años, sé que a lo mejor mi video no es apto para verlo, que lo vea un niño. ¿Sí me explico? Hay material para niños y hay material para adultos, y mi material es material para adultos. No porque sea pornográfico, pero es porque es un niño de 4 años, no tiene una relación amorosa, ¿no? O sea, siempre hay que escoger el target a donde vas. Entonces, no me da miedo, sé que a lo mejor puede pasar, pero me gusta romper reglas, me gusta ir más allá, ¿no? De una prohibición. No sé qué vaya a pasar, la verdad. Yo, la verdad, grabé este video con mucho cariño, con una estrategia
al principio, pero después, o sea, se fue dando, no sé, algo muy natural. La grabación fluyó increíble, la edición está fluyendo, o sea, espectacular. No sé si realmente la gente cuando lo vea lo vaya a criticar. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Yo creo que también, por lo que veo y por donde veo de dónde sale, porque se ve que sale de tu corazón. Y eso yo digo que, como dicen, cuando salen las cosas del corazón, se encuentran con los corazones allá enfrente que estén abiertos al mensaje. ¿Cuándo pueden disfrutar ya del lanzamiento? Aquí nos dicen que ya está próximo. Dinos tú para que la gente sepa cuándo puede encontrarlo en todas las plataformas digitales, Santiago. El video se lanza el 18 de noviembre. El 18 es un día bien importante para mí. Es un día, numerológicamente hablando, que ha sido parteaguas en muchos aspectos en mi vida, porque sin querer yo me di cuenta que casi todos mis discos en toda mi vida fueron lanzados los días 18. Okay. Y mis dos relaciones pasadas yo cumplía los 18. Y mi madre y mi hermana cumplen el 18, nacieron el día 18. Entonces ahora se lanza Rough el día 18. Y la persona con la que terminé, por la cual escribí este sencillo, que realmente me rompió el corazón, por eso se escribió esta canción, la conocí el día 18. Entonces, para mí el día 18 es bien importante. Entonces, platico yo con mi disquera y resulta ser que se iba a sacar el día 18, pero por retraso de la postproducción, porque te digo, lleva muchos efectos especiales en el video, se pasó para el 18 de noviembre. Súper. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente? Ya me dijiste una parte de eso, de que son personas normales, que basta de etiquetas, el amor es universal, todos somos parte de lo mismo, de prejuicios, pero en específico, ese artista, ese hombre sensible, ese hombre observador, porque cuando tienes tanta lógica en ver dónde estuvo el 18 todo en tu vida, se ve que eres un hombre muy perceptivo de la vida. ¿Qué te gustaría darle a la comunidad gay en específico? ¿Qué mensaje les mandarías? Es como subirte ahorita a la tribuna o al podium. ¿Qué mensaje le dirías a la comunidad en global para solidificar la imagen de la comunidad? Porque mucha gente, te platico, a nosotros nos llegan críticas de que por gente que a lo mejor hace cosas burdas, todos quieren generalizar que todos son así, ¿no? ¿Tú qué mensaje les darías de tu corazón específicamente a la comunidad gay en este video? Y en tu arte y en tu visión de artista. Es muy fuerte mi respuesta. Venga. Todo mal comentario nace de la ignorancia. Nace de la falta de información. Cuando una persona critica, es porque no conoce. Porque cuando tú conoces, aceptas. Es como la comida. Si tú conoces lo que vas a comer, te lo vas a comer, lo vas a meter a la boca con confianza. Es exactamente lo mismo con las críticas. Yo lo que le quiero decir a la gente, y no nada más a la comunidad gay, es no juzguen. No juzguen antes de conocer. Porque cuando tú no juzgas, creces, entiendes, aprendes. Y yo creo que México es un país, es más, Latinoamérica es un país en donde existe mucha crítica. Ese fue uno de los puntos, aparte de por seguridad, que yo cambié mi género de grupero a pop latino, porque mucha gente en México a mí me criticó que por ser rubio, pelirrojo, ¿cómo era posible que yo cantara regional mexicano? Entonces, yo nunca entendí por qué criticaban tanto eso. Que porque yo me iba a ver mejor en pop, que porque... Entonces, siempre la gente juzga antes de conocer, pero la gente no sabe que yo crecí en un barrio escuchando cumbia. Entonces, yo aprendí mucho durante mi evolución, durante mi vida, y fui creciendo y aprendiendo a no juzgar. Ese es el mensaje que yo le quiero dar a la gente. No juzguen, escuchen, aprendan.
Ese es básicamente lo que yo quiero expresar siempre. Y al final las verdades se imponen, y yo percibo en ti una verdad de corazón. Te deseamos todo el éxito que esta canción esté. Viene mi idioma inglés, aparentemente la canción es totalmente un sencillo en inglés. Es tu primer sencillo. Es mi crossover. Es la primera vez que canto en inglés. Es un sencillo que se va a lanzar en México, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y es la primera vez que canto en inglés. Y no canto en inglés nada más porque le hago el fuchi a México, porque no, amo a México y todos los días en el coche voy cantando mariachi, canto cualquier canción mexicana, ¿no? Es más, me fascina la cumbia. Okay. Pero yo creo que cada quien en la vida se pone nuevas metas, ¿no? Y siempre quise cantar en inglés y aparte se escucha increíble y es el idioma universal. No, es el idioma universal. Y aparte, qué orgullo va a ser que un mexicano trascienda fronteras. Yo creo que hay que jugar que somos parte de un equipo, apoyarnos entre nosotros y que ojalá que este acto valiente de abrirte al, como dices, todo el mercado global al elegir el lenguaje inglés, sea al contrario un motivo de orgullo de que un mexicano va a estar sonando, si todo se da como tú quieres allá en Europa. Veo que tienes mucho trabajo, estuvimos escarbando un poquito de tu material, todo súper bien producido, todo con una calidad muy, muy grande. Muchas gracias. Te deseamos que vayas encontrando tu nicho cada vez más y se ve que veo muchas posibilidades de expansión y un producto de muchísima calidad que te deseamos todo el éxito del mundo. Recuerden, el próximo 18 de noviembre ya disponible en todas las plataformas digitales Roads. ¿Algo que te gustaría agregar? Este es tu foro, este es tu espacio. Bueno, pueden encontrar mi música en Spotify, en iTunes, bajo el nombre de Pegaso. Y tengo un disco que se lanzó en enero, que se llama 305. Es un disco que nació el nombre porque 305 es el área de llamadas de aquí de Miami, el código de área. Es un disco cantado en español, en música electrónica urbana, y la verdad es que lo pueden escuchar a cualquier hora, en una reunión, para el gimnasio, en el coche. Se llama 305. Y pues, también pueden encontrar en YouTube los videos bajo el nombre Pegaso. Se pueden suscribir a mi canal y ahí pueden encontrar también mucho material y todo este disco que se lanzó en enero. ¿Tus redes sociales? ¿Cómo estás en tus demás redes sociales? En Instagram estoy Santiago Garza-bajo o solamente ponen Pegaso con S y ahí va a salir Santiago Garza. Y en Facebook ponen Santiago Garza y van a salir el fanpage y el Facebook normal. Súper. Aquí abajo van a estar sus redes sociales. Apoyemos talento mexicano que está arriesgándose a nivel internacional. Un gustote conocerte. Te deseamos toda la suerte. Muchas gracias. Estar pendientes para, en cuanto salga tu sencillo, compartirlo en nuestros espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y gracias. Te mando un fuerte abrazo y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Bye.